En una primera fase de suministros, Rusia comenzó este lunes el abastecimiento de gas natural a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia. A través de una videoconferencia, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, inauguraron el gasoducto que comprende un contrato en el que Rusia exportará al vecino país más de 1 billón de metros cúbicos de gas natural en los próximos 30 años, que le reportarán unos 400 mil millones de dólares en ese periodo. Y de acuerdo con los técnicos, el proyecto supuso inversiones de unos 55 mil millones de dólares de ambos lados de la frontera. Según Putin, la realización de este contrato, suscrito entre la gasística rusa Gazprom y la petrolera china GNPC, acercan el cumplimiento de la meta que se han planteado Moscú y Pekín de elevar para 2024 a 200 mil millones de dólares los intercambios comerciales entre los dos países. Putin destacó además que el gas que fluirá por el nuevo gasoducto no solo se destinará a la exportación, sino que también cubrirá las necesidades de este combustible en vastas regiones del extremo oriente de Rusia y servirá para impulsar el desarrollo económico de la región. Por su parte, Xi llamó a desarrollar nuevos grandes proyectos de cooperación bilateral en beneficio de los pueblos de Rusia y China.